Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves en Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial. Y hoy tenemos algo muy lindo y muy precioso para todos los niños y niñas y también para los adolescentes que quieran aprender pintura, que quieran poder desarrollar el arte de la creatividad, la imaginación y sobre todo el poder plasmar con los lienzos cualquier tipo de emoción, y qué mejor con todos los colores. Para ello hoy vamos a platicar con nuestros amigos de la Academia Vía del Arte. Hoy tenemos para acá a nuestra estimada Saja Araica y también nos ha acompañado mi estimada ¿qué te pasó? Pensabas que ibas a continuar con el nombre, Saja Araica, ¿verdad? Y tenemos por acá a nuestra estimada Lesbia Pérez Borges, ve, ahí está, me acordé, Borges, que es la profesora de la academia, en la cual pues nos van a comentar acerca del arte pictórico infantil, expresar técnicas mixtas, color, collage y también texturas. Este taller que se está impartiendo o se va a impartir. Mi estimada profesora, comencemos con usted porque yo miro que está bien emocionada pintando. Me encanta. Entonces, la parte infantil. Yo sé, no lo dudo, te estoy viendo emocionada terminando lo que es este cuadro. Profesora, bienvenida, coméntenos este taller. Sí, bueno, nosotros estamos atendiendo a niños desde la edad de 3 años en adelante. Ok. Adultos, jóvenes y niños. Están aprendiendo técnicas pictóricas mixtas. Sí, sí, le escucho, no se preocupe. Diga, estas técnicas que están aprendiendo cada uno de los niños, ustedes siguen desde los 3 años. Óigame, desde los 3 años, como padres nos quedamos asustados cuando dicen, un niño de 3 años puede aprender estas técnicas. Sí, en esa edad, precisamente en esa edad, es cuando los niños empiezan a explorar toda su energía. Entonces ellos están experimentando, entonces nosotros como padres tenemos que aprovechar ese momento de que los niños se expresen mediante la pintura. Profesora, y esto también no solo vemos con los diferentes utensilios que pueden ocupar, esto también puede ser sensorial. O sea, los niños a la edad de 3 años, en vez de pintar con un lienzo, pueden pintar con la misma mano. O sea, todas estas técnicas ustedes le emplean. Sí, exactamente. Aquí tenemos obras de niñas. Ok, vamos a ver ahí esta obra ahí, por favor, Federico. Ellos pintaron igual utilizando pinceles. Ok. Y utilizando sus deditos. ¡Qué lindo! Miren qué precioso. Sus deditos. Entonces, esas son las técnicas mixtas que ellas aplican también, las decoraciones. Ok. Le ponen brillante. Entonces, ellas trabajan con diferentes texturas. Excelente. Significa que esto le va a ayudar no solo a la parte de la creatividad, la imaginación, el poder plasmar en los cuadros emociones, sentimientos, que los niños en ese momento no saben, pero uno como adulto ve lo que ellos viven, sienten. Pero algo muy interesante, usted lo acaba de decir, es que van a desarrollar la parte motora, la parte también de sensibilizar bastante el toque, de poder conocer bien texturas. Y es muy importante llevar la secuencia, porque es como una metamorfosis. Ok. Entre los niños, porque inician desde los 3 años, cuando un niño ya tiene 5 o 7 años, entonces nosotros podemos observar todo el avance y todo el avance mental y el avance de la técnica. Ok, y esto también les permite canalizar bien las emociones, o sea, hablando de la parte de la técnica, pero hablando de la parte de lo que los padres quieren que sus hijos aprovechen el tiempo, les ayuda también a canalizar bien esas emociones así y esa es. Energía. Así es, y que se despeguen un poco de la tecnología. La tecnología, lo que es el celular, de lo que es la tablet, es muy importante que los niños tengan en su mano ese poder de recrearse sanamente. Okay. Y explorar. ¿Cada cuánto son los cursos? Ahorita tenemos matrículas abiertas. Tenemos un curso también que es de elaboración de decoración en tazas. Ah, ok. O sea, no solo vemos que pueden ser con materiales ya para empleo, sino también en diferentes para recipientes. Para que ellos hagan modelaciones, modelos. Como esto. Esto es cerámica, Federico. Sí. Yo me enfoco aquí. Por ejemplo, sí. Esto, hacen en taza, pero aquí tenemos, por ejemplo, esto es una cerámica pesadita que le puede servir para adornar cualquier área de terraza, de su casa, cocina, lo que usted quiera. Y obviamente esto es pintado por estos niños que aprovechan cualquier tipo de material. En taza, me decía, ¿verdad? Sí, en taza. En teja, en ladrillo y... Y piedras también. Porque mi hija le encanta correcto, pintar sí, en piedra. Sí, piedra que se compra piedritas y piedra que la agarra. Tenemos una parte de reciclado. Ah, ok. Entonces también nosotros utilizamos todo lo que es el arte reciclado, tanto de cartón como de botellas y plástico. Oye, no, en serio, te estabas riendo, pero es verdad, mi hija tiene pintado el número de la casa, agarró una piedra enorme y pintó el número de la casa, la letra de la casa, y le hizo, dibujó a la familia, le fascina. Cada niño le gusta algo. Sí, ok, sí.
¿Cuándo empieza el taller? Mi estimada Sasha, empezamos con vos, por favor. Yo sé que estabas bien distraída, emocionada, avanzado. Se lo siga para que, mira, sí, para ver este, para ver lo que va a culminar, porque esto es una mezcla entre Sasha y la teacher. Ok, comentanos. Bueno, usted a Vía del Arte siempre tiene actividades que son adecuadas para la familia y para desarrollar el arte, no solo desde la parte musical o de la parte de la danza, sino también desde la parte creativa. Coméntanos acerca de este taller. Ok, bueno, el taller que mencionaba la profe Lesbia de las tazas es para la semana que viene. Vamos a estar con el taller el martes y el jueves, ¿verdad? Okay. Cuesta $30 y ya incluye el material. ¿Cuánto dilata este taller? Son 2 horas en cada sesión. ¿Y cuántas sesiones son? Entonces son 2 sesiones. 2 sesiones. El martes y el jueves. Y bueno, para mayor información nos pueden escribir para darle la hora exacta, ¿verdad? ¿Cupo limitado o abierto todavía? Estamos abiertos, sí, estamos abiertos. Okay. Luego la profe comentaba de estos talleres, pues, ¿cuál es el trabajo que hacemos con los niños? Nuestras clases en Vía del Arte siempre están abiertas y casi siempre tenemos las matrículas de este modo. Correcto. Excepto cuando tenemos espectáculos y entonces tenemos que limitarnos, ¿verdad? Ya al momento, pues, de que desde estos ingresos. Ahora, el padre siempre nosotros lo invitamos a que lleve a su niño o su niña a hacer toda esta parte de la pintura, porque, como dice la profe, vamos viendo ese proceso y también de no desesperarse, porque a veces el padre lo primero que te pregunta es, ya no, quiere ver resultados. Los 3 años. Y mira, ¿y cuándo va a aprender? Ya va a saber todo. Oye, y es Picasso. Sí, algo así. Entonces, en cambio, cuando uno va viendo el avance y entendiendo que el niño va a encontrar ahí otro refugio, entonces, a sus emociones, a una situación que le pasa. Muchas veces los niños llegan cargados y ven lo que han pintado eso. Se nota. Entonces se nota, igual que cuando llegan muy sereno o serena, y entonces pinta con una tranquilidad. Okay. Nuestras clases siempre están abiertas. Recuerden que tenemos nuestras páginas, ¿verdad? Sí. No sé si lo puedo decir desde claro. ahora. Como Vía del Arte con B chica, WL. Vía del Arte en Facebook y como Vía del Arte.nic en Instagram. Ok. Estamos en el Residencial Lomas del Valle, en la calle Central, y tenemos opciones también para la del Sabatino, porque la del Sabatino es una clase muy bonita, de las 9 de la mañana a las 12 del día. Se presenta, el padre puede optar que el niño inscriba en pintura o en teatro, o en pintura o en danza. Excelente. Así que por ahí pueden preguntar por eso. Oíme, te pregunto, ¿la edad para este taller de qué edad? Decían desde los 3 años, pero ¿hasta qué edad máxima pueden involucrarse? Para el taller de pintura. No, el taller de pintura. De pintura. Puede ser la iniciación desde los 3 años. ¿Y hasta qué edad máximo puede...? Ah, pues cualquier persona. Hasta que la voluntad aguante. Ah, bueno, entonces mire, usted va con toda su familia. Se inscribe usted como papá, sí, como mamá, como abuelo y abuela, y el niño o la niña, para que pueda involucrarse y tener una actividad, porque esto también incentiva a que en la casa pasen tiempo de calidad como familia. Y el poder aprovechar ese tiempo, usted decía algo muy importante, dejar la tecnología y el poder tener un momento para compartir, el enseñar los cuadros que han hecho, el disfrutar y a la vez el poder darle algo diferente, que el niño se instruya, la pase muy bien, disfrute y gocen como familia, y se ponen a pintar la casa después, todas las áreas que quieren darle colorido y hacerlo algo como mural. Qué bonito. Oíme, y a la vez esto, ya decían, el de tazas es 2 días. Sí, ¿verdad? Sí, para la semana que viene. ¿Y para este taller de pintura cuánto es el tiempo? Las sesiones el padre puede elegir la mensualidad, de lo que se paga mensualmente, ¿verdad? También para esa parte de aclarar, se paga mensualmente y el padre puede tener la opción de inscribir o una vez por semana 2 horas, qué bueno. O 2 veces por semana 2 horas cada día. Luego ahí tiene que ver con muchas cosas, ¿verdad? Ok. Entonces, pues eso. No sé si la profe, tenemos por ejemplo también cómo funciona cuando tenemos estas multiedades, ¿verdad? Sí, porque me imagino que es diferente la sesión y la clase. O sea, obviamente es distinto enseñarle a niños de una edad temprana ya adolescentes. Sí, ya cuando los niños tienen de 10 años en delante, ya la técnica ya va más formal. Okay. En el aspecto que tienen que manejar lo que es el dibujo y la pintura. Entonces se divide la clase. Ok, y esto va con los materiales, las personas, obviamente, el costo ya incluye los materiales, sí. O no, también se le dice, pues, de igual manera. Incluye los materiales. Sí, porque es bien bonito, sí, todo lo que es pintura.
En pintura, en pintura. La taza se la llevan ustedes, la que quieren pintar no, también. No, mentira, la taza también. La taza también incluye todo. Pero respecto al material, pues porque es importante esa pregunta, el papá me dice, ¿incluye este precio? Sí incluye todo el material de pintura, okay. Pero para las clases de dibujo, el padre proporciona su blog y su hoja, y su blog y su lápiz graduado del niño, porque luego el niño va con prácticas para la casa a hacerlo. Entonces es importante por eso. Y luego el proceso, pues ya de la técnica, va dependiendo de también del niño, de la niña y de la disciplina, porque así bueno, es. Tiene que ver, ¿verdad? Oíme, si me hacen un enfoque, Federico, por favor, para acá estos cuadros, porque antes explicaba al inicio, pero vemos aquí que tenemos diferentes técnicas. Usted lo decía, maestra, al inicio, y también, ¿estas son diferentes edades o de qué edad pintaron aquí estos cuadros? Sí, eran las edades de 6 a 8 años. Ok, ¿y estos cuadros que tenemos aquí abajo? Esas pinturas ya son de adultos. De adultos, hazme un enfoque, Federico, por favor, aquí a los cuadros que tenemos, que son preciosos. Esto tenemos una mirada con una mariposa. Bueno, digo yo que es una mirada. Sí, es una mirada con una mariposa. Y el otro lado también tenemos mariposas que están ahí, lo van a ver ahorita. Miren qué precioso. Eso también usted puede aprender. Usted, yo puedo pintar eso. Si con gusto me puedo pintar la uña, dirían algunas mujeres. Y si es un caballero, ¿qué va a hacer? Me das a mí la pintura y no sé ni diferenciar los colores. Usted puede convertirse en un gran pintor. Solo tiene que involucrarse desde ya con sus hijos en estos talleres que llevan a cabo en la Academia de Vida del Arte. Y esto que tenemos acá, este es un paisajismo. Este es de un niño de 4 años. ¿Este es un niño de 4 años? ¡Wow! Se hizo para nosotros tratamos de hacer cosas diferentes para el Día del Madre, para el Día del Padre, y ese fue para el Día del Padre. Pues todos buscamos el material y todos los niños pues pintaron en eso. ¿Le avisaron al señor que no tiene tapa de sí, le avisamos del medidor, ¿verdad? Que se quedó sin tapa del medidor. Está muy bonito, Ime. Está lindo, está precioso. Este es un niño de 4 años. Como pueden ver, entonces, aquí tienen diferentes manifestaciones del talento, de la creatividad que tienen cada uno de los estudiantes que se acercan a Vía del Arte. Y siempre hay matrícula abierta en cada uno de los cursos. Ahorita están en taller de pintura. Usted puede perfectamente también ser parte de ellos en lo que es también con el taller de la taza. Aquí tenemos también danza contemporánea, tenemos danza árabe para las personas desde la adolescente hasta que la voluntad aguante, igual yo insisto. Y luego ya tenemos pues cosas como teatro, cardiorritmos, guitarra, así que bueno, tenemos muchas opciones. Decías algo muy interesante, hay una mensualidad y claro. El padre de familia elige y decide cómo dividir esto, así es. El padre tiene, en las clases del sabatino sí puede elegir qué opción tomar para el niño o la niña, pues ya sea pintura o danza o pintura más teatro. A veces llegan hermanitos y uno se queda en teatro, otro se queda en danza, en el mismo horario los sábados y ambos hacen pintura. Okay. Luego en la semana tenemos variedad de horarios, así que pues todo que la gente nos escriba. Solo tienen que escribir a los números que aparecen en pantalla, en las redes sociales de igual manera. Maestra, por favor, invita a los padres para que escriban a los niños ahorita, que no pierdan la oportunidad. Invita a todos para que sean parte de este taller. Bueno, les invitamos a que puedan matricular a sus niños en las clases de arte, tanto en pintura como en danza, en teatro. Así es. Vamos a enseñarle ya, nos vamos ya casi culminamos, pero vamos a decir, miren este, qué lindo cuadro, pintó Saja, hacémele un acercamiento, por favor. No, estoy seguro que está bien, mira, sí, qué lindo, Iván, era precioso los dos, qué bárbaro. Aprobada totalmente. Usted puede perfectamente ser parte de este taller. Busque ahorita en las redes sociales, Academia Vía del Arte, y sea partícipe de estos talleres que llevan a cabo en esta academia. Mi estimada Saja, muchas gracias, ¿viste? Siempre un gusto. Estimada maestra, muchísimas gracias. Canal 12 por la invitación, agradecemos, ¿verdad? Te esperamos pronto, ya sabes, siempre un gusto. Nos vamos a una pausa, venimos con más invitados esta mañana. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691. 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.